Hola a todos, ¿cómo están? Están muy contentos, yo lo sé, yo también estoy muy contenta. Está ya el chat, desde hace rato hay mucha actividad. Díganme si me escuchan bien, me escuchan bien, me ven bien, todo está bien. Chicos, chicas, gracias, gracias por estar aquí. Quiero saludar a Jenny. Hola Jenny, buen día, saludos Roxen, Elena, a todos. Jackie, es la una de la madrugada. No, 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 no. La una de la tarde, hora Ciudad de México. Es 24 de junio, son las la una y dos minutos. Eh, dice, a ver, a ver, a ver, hola, buenas tardes. ¿A qué hora el evento? Pues ya comenzó, comenzamos en como ¿cómo están? Argentina, Jackie, Mónica, por fin vamos a poder escucharla. Jen, hola, hola, Yolimar, saludos cordiales desde Venezuela. Siempre un lujo. Y bueno, pues muchos saludos a todos. Jessica, Isabel, yo sé que están todos muy emocionados, tanto como yo, Andrea, Arturo, Laura, Verónica, wow, Mónica y todos, todos, todos. Bendiciones, bendiciones. Yo sé que están ustedes muy emocionados, yo también muy contenta, por fin se nos va a hacer escuchar a nuestra querida Marielena, cuánto la queremos y cuánto cuánto nos gusta todo lo que, nos, lo, lo que ella nos trae. Así que bueno, pues yo ya no los voy a hacer esperar más, chicos, porque yo sé que están desesperados. Así que vamos a recibir con todo nuestro cariño a nuestra querida Marielena que ha hecho un... Bueno, ya les contará ahorita todo el rollo que, que, que ha pasado, María Elena. Bienvenida, nuestra querida. ¿Por qué no, está? <laughs> no se sí. ve nada aquí. Te ves oscura, María Elena. Les voy a contar lo antes, cuando, ahorita que María Elena se, 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 se acomode. Este, fíjense, se le ha cortado el. Mira, si quieres te saco acomódate, les voy a contar yo. ¿Quieres? ¿Me escuchas bueno les cuento que ha tenido muchos problemas con internet le pusieron internet en su casa en el campo y minutos antes de entrar se le vuelve a caer así que se fue corriendo a la comisaría de ahí de su pueblo y está ahí transmitiendo desde ahí no sé si nos está escuchando marlena me escuchas a ver tiene su audio muteado. No te escuchas, María Elena. Bueno, no importa. Ustedes síganme mandando mensajes, vamos a esperar a que malena se acomode. Saben ustedes, es un tema eh, que a lo mejor no, incomoda a ciertas seres. Yo no sé. Pero es muy extraño que se haya caído tantas veces este, este tema. Ahí estás, Marilena, ya. Oye, vemos una sombra. Si eres tú, ¿verdad? Háblanos. Sí, sí, soy yo. Mira, ¿me escuchas? <laughs> Te escucho perfecto. Ah, bueno, mira. Bueno, nuevamente tuvimos problemas con la señal. Hace, mira, media hora que se cayó de nuevo, había estado súper bien, han estado haciendo arreglos y llegamos acá a medio camino de un pueblo, ni siquiera llegamos al pueblo. Estamos aquí en, en un... <laughs> donde un amigo y e intentando que la señal funcione lo mejor posible. Así es que estoy tratando de buscar un lugar que tenga un poquito más de luz. Ok, entonces, ¿sabes <laughs> qué? Sí, te, 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 te escuchas muy bien, María Elena, y la imagen es buena. Lo único es que te, necesitamos que, te, que tengas luz en, en tu carita para verte. Entonces, si quieres, este, tú a, busca el lugar, acomódate mientras este converso con las personas. ¿Quieres? A ver, a ver, a ver, déjame ¡Oh, buscar. ¡Ahí está! <laughs> Lo voy a tener es que, que afirmar. Es que nos estás haciendo todo de mucha emoción. Me voy a poner aquí para el otro lado, voy a tener que afirmar yo misma al computador, no importa. Ay, Lo ay, importante ay. es que se podamos conversar. ¿sí? ¿Tú me escuchas bien? ¿Ya se ve bien? Yo te escucho muy bien, se ve bien. Así que bueno, pues ya aquí están todos muy emocionados, hay mucha gente ya en el chat. Ay, qué rollo, María Elena. Pero bueno. oh, qué terrible, qué terrible. Pero eso pasa porque, bueno, hay una oposición naturalmente. Eso es así. Y, y para eso estamos. Sí, para dar la batalla como podamos, de la mejor manera posible, con la mejor intención. Mira, si llega a fallar cualquier cosa, yo me voy a ir al pueblo, ya que está aquí a cinco minutos, un poco más cerca de una señal más potente. Ojalá que podamos hacer la entrevista ahora ya con esta señal que tengo aquí. Pero sí. nada, pues démosle, ya que estamos, démosle. Pero dime una cosa, ¿estás tú sosteniendo algo ahora mismo? Sí, sí, claro, yo estoy sosteniendo el computador. Y no sí. te pueden poner a un ah, porque no tienes una mesa ni nada. Uh -huh. No, 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 no tengo. Una, mira, estoy en un almacén maravilloso. Entonces, sabes qué, Elena, no quieres María, quieres que te, te, te digo. Te insta mira, ahí tienes una luz preciosa, pero no puedes estar así todo el tiempo. ¿Quieres que te? No, tú tranquila, tú tranquila, sí, yo, tú tranquila. Aquí lo vamos a hacer así, aunque esté un poquito tembleque, pero, pero es pero, mejor así porque no quedar... va a ser muy difícil. <laughs> Ay, bueno, no lo no, sé tranquila. qué decirte. Ojalá que te pongan algo ahí, un banquito, algo. Bueno, vamos a entrar en tema entonces. Sí, sí, entremos okay. en tema de inmediato. Vale, <laughs> venga. Pues cuéntanos entonces de qué se trata esto de la obra de Cristo. Mira, es una cosa maravillosa, es un regalazo para la humanidad, un regalo tan grande que tú no podías llegar siquiera a dimensionar de lo que se trata. Espérame un segundito. Sí. Tú me puedes conseguir un banquito o algo para poner el computador y yo me siento aunque sea en el suelo. Sí. Ese mismo y yo me siento en el suelo. Ya. Marilena, sí, tranquila. Tú de verdad instálate bien, que de verdad que todos hemos esperado tanto esto. Espérate, espérate. espérate, que, espérate mira qué bonita espérate. estás. Ahí. Qué ya. bonito tu chat. Listo, 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 estamos. Preciosa. Estamos. Ya. Bueno, este es un regalo, como te decía, un regalo para la humanidad maravilloso, guardado durante 80 años. Wow. Y que vamos a poder revelar. Así que tú tienes la primicia, eres la primera a la que yo le estoy contando esto. Gracias, sí. Eh, viene mi marido que me ayuda, mira al pobre con una Bendición. paciencia, ni te Explico ¿Cómo, se, pongo ¿cómo se llama nerviosa? tu marido? Se llama Cristian y me ayuda y me acompaña. Oye, un ángel que yo tengo, de verdad le agradezco a Dios porque, por Dios, que me tiene paciencia cuando me pongo nerviosa con estas cosas. Él me ayuda a, <laughs> Tranquila. a compensar. Gracias bueno, a Cristian. Gracias a, a Cristian. Eh, se trata de lo siguiente: mira, eh, mucha gente tiene problemas de depresión o problemas psicológicos porque muchas veces no tiene sentido su vida. Y usualmente la psicología o la psiquiatría alcanza hasta la psiquis, pero no alcanza al alma. Y lo que tenemos realmente todos son reclamos del alma. Y, y, es, y es el alma la que nos va guiando hasta que nosotros vamos encontrando explicaciones o vamos encontrando sentido a nuestra vida. Y ese camino tiene que ver con lo que yo te voy a relatar hoy día. Así que quiero partir con un cuento okay. eh, que realmente es un sueño que yo tuve hace okay. tiempo, un sueño bien gracioso, pero tiene que ver. Estaba soñando que estaba en un bosque y de pronto veo caer como una telita, como, como brillante y venía un duende flaco bajando por ahí. Y el duende me ve y se acerca y me dice, oye, y saca una, una copita de su, entre medio de su ropa. Y me dice, oye, tráeme algo aquí tuyo. Y entonces, pero, pero algo como qué, le dije yo. Entonces me dice, no, tráeme caquita. Así como le dije, oye, el duende es asqueroso, y dije, bueno, como yo quería hacerle un favor. Entonces partí a buscar un baño, gracias partí a buscar un baño y tú sabes que las mujeres abrimos las abrimos la puertas así de los baños y no, este no, no, este está sucio, no, este no me gusta y me pasó lo mismo. Entonces volví con la copa vacía y le dije, mira, no te pude hacer el encargo porque <laughs> estaban todos los baños ocupados y se enoja el duende y me mira con uno, una cara horrible y unos dientes como afilados y en eso aparece otro duende gordito, chico, que se parecía a Papá Noel, así como el viejo vascuero. Sí. Y el duende flaco sale corriendo y se espanta y se va por la telita. Entonces este otro señor, que era como más parsimonioso, se pone frente a mí en este claro del bosque y me pregunta, ¿cuál de todos estos árboles contiene la mayor de todas las riquezas? Y yo con esa claridad que uno tiene en los sueños, nomás le digo ninguno, porque la mayor de todas las riquezas es el conocimiento. Y él me dice, solo por eso tendrás riqueza. Entonces, esto que yo te voy a contar hoy día tiene que ver con la mayor de las riquezas, porque tiene que ver con el conocimiento espiritual. Todos nosotros hemos seguido en la vida muchas líneas de conocimiento espiritual, líneas hindúes, taoístas, reiki, metafísica hemos buscado por todas partes lo extraterrestre en fin, lo que sea que nos diera las respuestas del alma, ¿ya? Pero hay un conocimiento que se guardó durante muchos años, muchos años. Y ese conocimiento, cuando, tú sabes, yo te conté esta historia que me pasó en Argentina cuando yo volví a Chile, eh, volví llena de preguntas y buscando explicaciones. Y llegué eh, en esa aventura y en esa guía del alma a la casa de mi maestra. Mi maestra tenía en ese tiempo 88 años, pero era una mujer fabulosa, se llamaba Augusta. Y Augusta nos entregaba un curso de conocimiento espiritual muy avanzado, muy avanzado, te estoy hablando del año 89. Y ella había recibido a su vez este curso desde Argentina de una señora que se llamaba María Cristina. Perdón, María Angélica. Y María Angélica era un extraordinario canal, muy desconocido, pero un canal de esos de verdad. No copy-paste como es ahora, que uno copia de aquí, de acá, cosas que no dicen nada. No, ella elaboró un curso, muchos, muchos cursos realmente que fueron organizados en un curso básico y un curso avanzado. Y era una canalización perfecta directamente de Cristo, directamente de Cristo. Y yo empecé a tomar este curso con Augusta, con mi maestra. Y esto es la base del conocimiento espiritual que yo empecé a tener en esta vida y que me sirvió también de sustento para ir desarrollando eh, la vida después de esta experiencia que había tenido. Así es que yo tomé este curso con ella, que eran cuatro años, el curso básico. Y estos, estos documentos estaban en, en, en eh, fotocopia, ¿sí? no, no había nada digitalizado, tampoco había internet. Entonces, eh, partía por conceptos muy básicos, la oración, eh, el ego. Eh, ¿Qué es el amor? ¿Qué es el odio? ¿Qué son los celos? ¿Qué son las dificultades que hay que superar? ¿Qué es la divinidad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo acá? Era un curso que cada línea contesta lo que todos los seres humanos realmente de, deberíamos saber desde que somos pequeños. O las mamás deberían saber para poder dar respuestas a los niños, que les hacen preguntas del alma. Sí. Así es que yo tomé este curso con ella y, y ella, ella siempre quiso tener el curso que era más avanzado. Y de hecho, como el curso había eh, sido eh, realizado en Argentina, nosotras viajamos a Argentina juntas a ver si podíamos encontrar esta otra parte. Total que por distintas razones eh, no la encontramos y eso a mi maestra le provocó mucha tristeza. Sí, porque ella hubiera querido entregar eh, este conocimiento eh, mucho más todavía de lo que lo había hecho ella a través de los años. Esto es un conocimiento que llegó en los años entre 1940 y 1950, para que te hagas una idea. Exquisito, fino, delicado, de sentido común, simple de entender, maravilloso, que se llama la obra de Cristo. Cuando mi maestra desencarnó en el año 1990, a ver, ella tenía 95 años. Fíjate que ella se llamaba Salvadora Augusta. Okay. Era un ser maravilloso, espléndido. Bueno, con ella fuimos a Isla de Pascua, viajamos a Egipto juntas. Tenemos una historia de amor muy grande uh -huh. y y quedamos todos un poco huérfanos. ¿Qué eso ocurre cuando tú uh -huh. tienes como una luz muy cerca a tuyo y, y se va? Quedamos con un poco con esa sensación de orfandad. Pero una de las alumnas tuvo la brillante idea de empastar estos cursos básicos y a mí me los dieron de regalo. Entonces yo, con mi libro, un libro así grande, gigante de este curso básico, también lo comencé a estudiar con el tiempo. Yo nunca me atreví a hacer clases de él porque sentía que, que era algo tan, tan elevado. Como yo sentía que no tenía el mérito suficiente para hacerlo, uh -huh. pero pasaron los años, pasaron los años y sentí que yo debería atreverme a hacerlo y por lo tanto yo partí aproximadamente en el año 2012 a hacer este curso, a estudiarlo y a enseñarlo, sí, okay. este curso básico. Y siempre nos quedamos con me quedé con esta idea de mi maestra que a ella le hubiera gustado tener esto completo. Este fue un curso diseñado para ser entregado a toda la humanidad, pero lo guardaron, sí, lo guardaron. Yo creo que con la mejor intención siempre, sí, de que de que fuera custodiado, de que fuera eh, de alguna manera cuidado. Uh -huh. eh, y que cayera en las mejores manos. Sin embargo, el curso está diseñado para ser entregado a toda la humanidad. Está diseñado para eso. Trae unas revelaciones maravillosas. Bueno, y. Gracias, sí, estamos bien. Sí. <laughs> y entonces. Eh, vale, gracias. Eh, ocurrió de esas cosas tan milagrosas que nos pasan a nosotros que ese curso avanzado. Eh, llegó a mí hace poco, completo, entero. Y ahora lo tengo entero, eh, disponible. Llegó en fotocopia. Yo vivo, Roxana, a mil kilómetros de cualquier parte. Ya viste que para llegar a un pueblo sí. no tuvimos que correr. No sé cómo llegamos en media hora, pero eh, llegamos. Sí. Y vivo en pleno campo, así. Y mi maestra buscó tanto eso, lo buscó tanto. Eh, y me llegó a la casa. Eh, y me llegó a la casa como un regalo, ¿sí? Y, y, como, y con la indicación de alguna manera de hacerme responsable de la difusión del mismo de manera gratuita para todo el mundo. Uh -huh. Y es lo que estoy haciendo. Qué bello. Este es un conocimiento diseñado para esta época y para la época de transición y para las generaciones futuras. Así es que estamos trabajando en este momento. Somos aproximadamente entre los alumnos y todo que me están ayudando a digitalizar esto. Eh, somos unas 30 personas más o menos que estamos trabajando en digitalizar el curso completo básico, el curso completo avanzado, que se llama La obra de Cristo. Yo creo que mi maestra en otro plano lo encontró. <laughs> sí. Y de alguna manera, no te puedo decir cómo, pero con una intervención muy directa de Jesús llegó a mis manos. Así es que yo estoy muy feliz de, de cumplir con el deseo de mi maestra, que era la difusión de este conocimiento, de cumplir con el deseo de quien lo recibió, que tengo que decir que era una partícula de Cristo, la señora eh, María Angélica, y de tener el, el privilegio, diría yo, y la responsabilidad de poder entregar esto a todas las personas que deseen tenerlo de manera gratuita. Son aproximadamente 1700 hojas, así que muchas maravilla, maravilla de un contenido que, que mira yo no he visto en ninguna otra parte del planeta. Y siento que esto es un, bueno, por supuesto es un regalo de Cristo para la humanidad. Y también de alguna manera nos reúne a Argentina y a Chile, acá como cayéndonos del planeta en este cono, ¿sí? en este faro del fin del mundo. Eh, que entre los dos países nos podamos unir eh, en amistad, en amor, en servicio a Cristo y poder entregar esto definitivamente de la mejor manera posible eh, a todas las personas que deseen tener acceso a Él. Así es que eso es lo que te tenía que contar y que nos costó tanto, porque es algo tan divino, es algo tan maravilloso. Eh, tú no sabes en cada línea en cada letra yo vuelvo a encontrar las palabras de mi maestra y vuelvo a escuchar es? a Jesús. Esto es el conocimiento que Jesús entregó directamente y otros maestros también, y que nos sirven a los seres humanos como enseñanzas filosóficas, enseñanzas morales, formas de vida, y además que contienen eh, algunos conceptos muy, muy elevados que incluso tienes que tener nociones de física cuántica para poderlos entender. Está toda la organización desde las chispas divinas pasando por los soplos espirituales, por los espíritus. ¿Qué sucede con el mundo vegetal, el mundo mineral, eh, el mundo de los animales? Eh, ¿Cómo es el desarrollo desde hasta que llegamos al ser humano? ¿Y cómo desde el ser humano más primitivo al más avanzado? ¿Cuáles son las normas de ética del universo? Mira, y por donde tú lo veas, es un conocimiento impecable, impecable, por donde tú lo analices. Entonces, para mí significa mucho poder hacer esto y poderlo entregar. Estoy feliz, feliz, y espero que Don Sata se meta su cola en el culo porque lo vamos a hacer igual. Porque aquí se va a quedar, porque yo voy a pelear con él mano limpia como sea hasta poder entregar esta revelación maravillosa qué maravilla malena pues sin duda está en las mejores manos que pudo haber caído y, y que y, bueno lo que estás diciendo de, de lo que hay en este en este libro tan solo lo poquito que has dicho la verdad es que me deja impactada porque como bien dijiste al principio estamos buscando por todos lados este las respuestas saber por dónde llegan pero dices tú que ahí está el conocimiento que, que hemos estado buscando. Entonces, ya queremos sí. saber de este libro, queremos verlo, queremos leerlo. Cuéntanos más, por favor. Ah, bueno, nosotras con, con las alumnas y los alumnos que uh -huh. yo tengo, que son gente maravillosa, que miran, tomado esta tarea con un amor, como estaba todo en... En fotocopias, entonces un alumno lo pasó a PDF y de PDF lo pasó a Word y ahí estamos todos nosotros viendo que quede idéntico el documento original sin claro. quitarle una coma, sin quitarle un punto seguido. Es un trabajo de edición súper fino, súper delicado. Claro, la Porque ventaja me... es que está, perdón, está en español, ¿verdad? Está en castellano. Está en español, ah, sí, bueno. sí, está en Entonces, castellano. Eso está muy bien, Ajá. Sí, sí, así es que por eso podemos trabajar en él. Y uh -huh. eh, lo voy a organizar tal como está, curso básico, curso avanzado. El curso básico son, bueno, son los cuatro años, son, así es que son aproximadamente, cuántas lecciones serán, ya, ponte tú una. Son 540 páginas, así que por lo menos son 100 lecciones el primer, el primer curso, más como 150. Y el curso avanzado tiene otras tantas lecciones. ¿ya? Así es que lo voy a organizar tal cual, curso básico, curso avanzado. Mm, no se puede entender el avanzado bien si no se entiende claro, el básico. ¿sí? Claro. Esto, esto sí requiere que la, Y el curso básico parte desde lo más sencillo. Así es que lo voy a organizar así, en curso y con las lecciones, con lección número uno, título, número dos, así, primer año, segundo año, ta, 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 ta. Uh -huh. Bien simple, bien organizado, eh, bien limpio, de tal manera que las personas accedan a él de la mejor forma. Yo okay. publiqué en un momento como PowerPoint, me acuerdo, algunas de estas lecciones en uh -huh. SlideShare. Pero el problema es que ahora Slideshare no es gratis. No. Entonces, si tú entras, tienes que pagar y, uh -huh. y, y esto no está diseñado para ser así. Claro. ¿ya? Entonces, tengo que buscar una plataforma, pues, a lo mejor en mi página web, que, que no la uso para nada, <risa> capaz <risa> que ahora le pueda dar ese uso, sí. que la gente pueda acceder allí y descargar esto. Sí, Entonces, lo voy a hacer puede. de distintas maneras. A lo mejor... Uh -huh por ejemplo, en un libro completo, completo, que sea uno solo, uh -huh. o también dividido en las lecciones. ¿sí? Voy también. a dar varias alternativas para que sea lo más cómodo para las personas. Uh -huh. eh, cuando yo llegué a Chile y mi maestra me recibió, que era, bueno, ya tenía en ese tiempo 88 años, pues imagínate, era como una abuelita de cuento uh -huh. ya. Oh. Y, y en ese tiempo, bueno, los días jueves que nos tocaba ahí armamos un grupito para ir, entonces ella nos daba tecito mm. y yo creo que no entendía ni la mitad de las cosas que hablaba, pero, pero escuchábamos la chimenea y ella leía, tenía una cosa como tan romántica también. Mm -hmm. y, y yo me acuerdo que cada frase iba contestándome lo que yo necesitaba saber debido a la experiencia que había tenido de contacto, que había sido un, un, una cosa tan tremenda que me había ocurrido, eh, y ella me dio la tranquilidad necesaria para que yo pudiera comprender que era parte de un propósito mayor y, y que me, de alguna manera las respuestas me iban a ir llegando. Y que ella era parte de este camino mío. Mira, ella fue como una madre para mí, realmente me acogió. me Fue una, una mujer maravillosa. Y cuando ella tenía como 90 años, fuimos a Egipto juntas. Ella se subió arriba de un camello, feliz, se subió, mira, a todas partes, se subió a la gran pirámide como si nada. ¡Oh, qué belleza! ¿Y cuándo? En la gran pirámide, me acuerdo que había turistas japoneses de todo en ese tiempo. No había celulares, teníamos uh -huh. cámara eh, normal, normal de, de rollo. Y ella hace la gran invocación. Oh, y sale una luz de ella y todo el mundo sacando y sacando fotos porque se volvió blanco todo. Y después dijo: Ya cumplí, <laughs> ya me puedo ir. Oh, oh. Ay, imagina, vamos a llorar. Otra vez. <laughs> Nosotros siempre lloramos cuando nos juntamos. ¿es que? <laughs> es que ella para mí, bueno, ella sigue siendo mi maestra espiritual. Eh, yo creo que uno a su maestro siempre tiene que tenerle en primer lugar respeto, mucho respeto, y en segundo lugar un amor infinito. ¿sí? Y, sí. y ese amor yo se lo sigo teniendo y estoy segura que Ella fue la, la que te mandó que hizo que estos documentos llegaran a mí hace muy poco. Sí, que Seguro. se lo agradezco porque era algo tan guardado, porque es un tesoro tan valioso. Y yo entiendo que se haya guardado. Sí, y entiendo que, que esa fue la decisión de quienes lo tenían, que tuvieron a su propia maestra, sí, y que también quedaron huérfanos cuando ella se fue. Sí. Pero mira cómo se unieron ahora, al unirse esas almas, se unen también los países y se unen en un momento que es muy difícil para la humanidad, que estamos pasando momentos tan difíciles y que la oscuridad parece estar llenando todo y cada día, pero en medio de esa oscuridad tenemos un tesoro tan valioso y ese tesoro va a prevalecer. Y todos los tesoros espirituales que la gente está revelando hoy día, todos van a prevalecer. Uh -huh. Y esa es la aparición de la luz en medio de la oscuridad. Sí. Fíjate que el 21 de junio se produjo en el cielo, Orión levanta su mano y sobre su mano está el sol. Y, y esa conformación más una conjunción de un montón de planetas anuncia el retorno del Hijo del Hombre, uh -huh. anuncia el retorno de Cristo. Y esto es parte de este retorno de Cristo. Entonces se anuncia esto y hoy día, gracias a Dios, Estamos podemos aquí. anunciar que Cristo está de vuelta. Sí. Y va a estar de vuelta en los corazones de todos nosotros. Fíjate que justo esto estaba pensando porque estaba viendo tu video este que grabaste, que está en tu canal del de, de, de Esfinge, donde cuentas esto del 21 de junio. Y yo dije, mira, lo mejor por eso ha pasado también todo lo que ha pasado, ¿no? Tú ibas a tu programa el 17 de junio y tal vez había que esperar a que pasara el 21 de junio para que ocurriera esta, esta charla que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque al parecer este pues ahora estamos empezando a vivir un nuevo tiempo después del 21 de junio, ¿no? Claro que sí. Es el tiempo marcado por la luz ¿Sí? Y entonces las tareas de luz se van a realizar de una manera distinta y se van a realizar de una manera muy abarcante y muy eh, espléndida. Entonces eh, nosotros estamos por nuestra parte trabajando ahí con los alumnos de la manera más eh, rápida posible, pero también de la manera más acuciosa posible. Sí. Eh, es probable que nos demoremos unos dos a tres meses en compaginar todo, dejarlo lindo, perfecto y subido en la red. Mm. Así es que apenas eso ocurra, adivina quién va a ser la primera en saber. ¡Yo! <laughs> ah. ¡Qué linda! Marilena, bueno, yo si necesitas una voz para hacer el audiolibro, yo con muchísimo gusto me, me presto para para hacer los audios del libro. <laughs> Serán también poco a poco, porque bueno, eso es, sería. Muy, es, es muy grande, pero bueno, puede ser una buena oportunidad para que llegue también a otras personas que tal vez no pueden ver o yo qué sé, no lo sé. Puede ser, eh, o que mientras claro. estamos lavando los trastes estemos escuchando también el audio, no lo sé. Puedes, es una idea. Que sería maravilloso, ser. Roxana, yo acepto eso encantadísima, porque además tú tienes una voz deliciosa. Y, claro. y creo que es tan lindo. Yo he hecho libros para niños ciegos, ¿sí? Y he hecho ah, sí, también sí, eh, audiolibros y, y la verdad que cuando hablamos de toda la humanidad tenemos que incluir a toda la humanidad. Sí, hay gente que no puede ver, pero sí puede escuchar. Sí. Y escuchar estas palabras maravillosas que además son de tanto sentido común, de tanta, tiene una lógica impecable y tiene una radiación. Porque además esto contiene una vibración muy elevada. Sí. Y eso es lo que necesitamos nosotros, que la radiación elevada llegue para que este mundo empiece a limpiar. ¿sí? Entonces sí. ahora lo que necesitamos es justamente eso, limpieza. Y para eso que caiga este rayo tremendo aquí. Y, y que de alguna manera nos involucre a todos, ¿verdad?, para poder llevar adelante esta tarea, creo que es una labor de unidad extremadamente grande y que esto haría sentir muy orgulloso a nuestros maestros, a nuestros instructores y en especial a Jesús, uh -huh. en especial a Él, porque es lo que Él hubiera querido y quiere que suceda. Sí. Exacto. Ay, Marina, pues qué orgulloso y qué... Cómo me honras el que nos estés contando ahora esto, que nos estés platicando sobre este hermoso conocimiento. Y bueno, aquí hay mucha gente, hay muchos comentarios. Este, pero bueno, a mí me gustaría saber un poquito más. ¿Nos puedes adelantar un poquito sobre este conocimiento? Bueno, eh, este conocimiento parte desde conceptos eh, básicos, uh -huh. eh, bueno, no tan básicos, sí, uh -huh. de y desde el punto de vista espiritual. ¿Qué significa, por ejemplo, la vanidad? ¿Cómo superar el orgullo, eh, el ego? ¿Cómo eh, vivir de la mejor manera en el mundo material? Eh, y en eso se encuentra con algunos otros conocimientos elevados de eh, origen hebreo también. ¿Sí? Con otras palabras, pero muy similar. Eh, la primera parte contiene también conceptos. Eh, acerca de cómo superar aquellas cosas que a nosotros nos afectan más en la vida diaria, los problemas materiales, eh, los problemas de relaciones con otros, incluye la pareja, <laughs> incluye los amigos, incluye eh, cómo se conecta uno con otras dimensiones, sí, cómo ¿Cómo se realiza? Hay dos lecciones dedicadas a esas muy completas, a la diferencia, por ejemplo, en lo que antes se llamaba mediunidad y hoy se llama canalización. Sí. ¿Y cómo es que ese proceso se va a ir haciendo cada vez más natural en la vida del hombre? ¿Cómo ir recibiendo información de otros planos para transmitirlo de manera correcta? Sí. Eh, ¿Cómo? Y son lecciones realmente muy buenas. Ah, habla de los seres elementales. Habla de los seres de, wow. eh, intraterrenos, habla de los seres del sol, qué bello. Eh, cómo se relacionan, cómo, qué tipo de, de formas son, eh, por qué existen y qué relación tienen con nosotros. Y así los temas son muy, muy extensos. Oye, qué belleza, porque... Tú imagínate, Jesucristo, hablando de los elementales, de las canalizaciones, de todo esto que estamos viviendo en nuestro tiempo, Este definitivamente este documento está llegando en un tiempo en el que ten, tenía que llegar, o sea, tenía que llegar hasta acá, hasta este momento. Claro. Qué hermoso. Ahora, nombre. dentro de las lecciones que a mí me llamó la atención de lo que leí ahora, decía allí que iba a haber 100 años para implementar esto, 100 años. Llevamos 80. Entonces cuando yo lo recibí, yo dije, me van a decir que yo tengo apenas 20 años. <laughs> Menos mal que existe Internet. <laughs> sí. Y que, sí, esto fue un poco así, fue, fue divertido, pero de ahí ya no puedo dar muchos detalles porque me pidieron que que no, que no lo diera, ¿sí? Claro, pero bueno, pero la difusión en cuanto esté en los primeros capítulos será, será como bien dices, que gracias a internet, eso será de volada. Muy rápido, sí, muy, muy rápido, rápido, así que vamos a recuperar mucho tiempo. Así que, sí. y, y hay que, es un conocimiento que hay que ir degustando, y hay que irlo pensando, cada lección te deja así. De hecho, nosotros esperábamos una semana entre una lección y otra, porque hay cuestionarios también en algunas lecciones para ver si uno pudo Entender. captar bien los conceptos. Eh, wow. Hay, por ejemplo, eh, muestra la estructura desde eh, la chispa divina pasando por la mente espiritual, el alma espiritual, y cómo de allí se forma una partícula, y de esa partícula se forma la mente humana y el alma humana. ¿Cómo es esa organización para que uno realmente pueda? desde aquí conectarse con su todo, conectarse con tu propio yo. Chica, y, ¿no? y es algo que, que yo he practicado y créeme que es algo maravilloso, extraordinario. Y explicado con, con todo detalle. No es que sea una explicación que vaya a quedar en el aire y uno vaya a decir, bueno, pero ¿qué más quiere decir? No, no hay Ajá. un solo detalle que se escape de allí. ¡Ay, qué belleza! Y, 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 y esta mujer que yo leí un libro suyo que se llama Lo que se me ha revelado, uh -huh. era una mujer, bueno, eh, muy aristocrática, eh, muy fina, uh -huh. muy especial. Eh, y ella formó esta escuela en Argentina donde fue mi maestra a estudiar. Uh -huh. Te estoy hablando de los años 40, imagínate, 40-50. Mi maestra fue en Chile una de las personas que ayudó a promulgar el voto femenino. Okay. Eh, fue una de las primeras mujeres que manejó un auto en mi país. Wow. Era una mujer wow. muy avanzada, muy, muy avanzada. ¿Este libro se puede encontrar, lo que se me ha revelado? Bueno, yo, yo compré un ejemplar, no sé si hay más. Yo lo compré ah, bueno, pues hay que buscarlo ejemplo. en la red. Hay Ajá. que buscarlo, ¿sí? Uh -huh. Así que, y ahí ella habla de su vida, cómo ella empezó a recibir estos primeros eh, revelaciones, cómo ella tuvo que entrenarse durante muchísimos años para ir refinando este sentido. Porque cuando una persona está recibiendo algo, parte con pequeñas muestras muy sencillas, a veces una palabra o una idea o, o una respuesta mientras tú estás lavando la losa y te viene sí. una respuesta, algo que tú no habías pensado, sí. eh, y hasta que empieza a ser algo un poquito más elaborado. Pero a partir de allí viene una verdadera lucha, porque es como abrir una radio. Y ese canal sintoniza de todo, pero cualquier cosa. Entonces aparecen desde las cosas más chistosas y horripilantes y, y espíritus del bajo astral que se entretienen en eso, Ajá. hasta que la persona aprende Ajá. a eh, claro. refinar ese sentido. Claro. Y una vez que se refina ese sentido, recién pueden pasar años en eso, la persona está en condiciones realmente de establecer un diálogo y es... de establecer una comunicación. Que tú además, y esto hay una lección dedicada a eso, eh, tienes que usar el discernimiento. Uh -huh. Porque tú tienes que opinar, tú tienes que. No sacas nada con recibir algo. Parece que fue esperanto, parece que fue italiano. Sí. No, los mensajes espirituales no son así. Son claros, sí. son, eh, contienen un, con, eh, conceptos universales que uh -huh. sirven para cualquiera. Y son conocimiento de sabiduría. Sí. Y eso es lo que te entregan. Y te entregan cosas que tú no sabes. Entonces, dicho esto, eh, ella fue capaz de en el tiempo ir comprendiendo ese proceso, hasta comprender al final y conectarse con eh, las vibraciones más elevadas, de donde le vinieron los conceptos más elevados, que ya hablan de Cristo como vibración. Eh, y de, sobre Cristo y espíritus reunificados que significan Cristo, hay otros Cristos, hay un Cristo directo, hay reuniones de Cristo en el universo, así, mira, llega hasta la organización final. Y de ahí hasta acá, como si fuera un embudo que fuera cayendo así hasta acá. Sí. Cosas que yo por lo menos no le he escuchado a nadie de todo lo que he estudiado, que he estudiado muchísimo. Así es que por eso quiero valorar su, su trabajo, quiero honrarla, porque uno siempre debe honrar a, su, a sus maestros y saber que lo que ellos te están pasando es una aposta. ¿sí? Y te están dando la responsabilidad de que ese conocimiento sea igualmente cuidado, pero ahora revelado. Y eso, hacer eso en conjunto, ¿verdad? Eh, es hermoso porque además ahí aparece que todas las personas que nos acercamos a la obra de Cristo, en un momento tuvimos una relación muy directa con Jesús, que fue el primer humano aquí que fue capaz de traer esta vibración acá. Uh -huh. y, y habla una lección también que tiene que ver con la creatividad y cómo eh, Jesús a todos los conceptos que estaban dentro de formas ¿sí? cuadradas, él buscó otra forma de hacerlo, más creativa. ¿sí? Él nos contó parábolas, nos, nos contó cuentos, sí. eh, simplificó aquello que había sido una estructura. Y tal vez necesitamos volver de nuevo a esas palabras simples, eh, pero de alguna manera, con la madurez que hoy día ya tenemos, ya podemos empezar a comprender eh, conceptos que nosotros acá en Chile decimos a la vena, directos. Sí. ¿sí? sí. Directos. Mira, para arreglar esto tú tienes que hacer esto. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Y este ¿Sí? libro contiene eso. Entonces okay. va desde lo más sencillo. Uy, Marilena. María nos cayó. Ah, es que te nos habías caído un poco. Se quedó como un poquito colgado el, el video y el audio. A ver, espérame, déjame, voy, voy a... Sí, está como que hay una interferencia Y Déjame, te voy a sacar tantito y te voy a, a ver. Bueno, le voy a mandar un mensajito. Se quedó colgado el, el audio y el video, pero bueno, gracias a, a Dios, este, pudimos escuchar todo lo que nos contó Marilena ahorita. Ahora se va a volver a conectar, todo va a salir bien, todo está saliendo muy bien. Quiero agradecerles a todos los que están aquí. Son un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón de personas. Gracias, gracias, Jackie, Yolimar, Jessica, Isabel otra vez, Andrea, Mónica, Verónica, Mariana, saludos de Chile. Les pido que si quieren una pregunta lo pongan así en grandote porque sí hay muchos mensajes y ahora sí me voy a hacer, me estoy haciendo un poco bolillas. Leticia Río, hola, Leti, Verónica Villalobos. Hola, sí, se oye bien, sí, todo bien, sí, perfecto. Arturo, otra vez los saludo. Buenas tardes, Roxana, tienes invitada de lujo. Seguro, qué belleza, Maelena. Vieron qué, qué hermosa es, qué hermoso ser. Saludos, maestra, desde Isla de Pascua. Qué suertudo, damaso. Cariños desde Chile. Saludos a Maelena Sarmiento, Laura, Mónica, desde Viedma, Río Negro. Estoy expectante. Eh, chica, un abrazo desde Santiago de Chile, bendiciones, hola Roxana, hola profe desde España, Gogo. Voy a esperar a que se conecte Madelena otra vez. Déjeme mando mensajito. Eh, a ver, hola, profe, hola, muchas gracias por este inmenso regalo. Bendiciones, querida María Elena, bienvenida, saludos desde Venezuela, yo contentísima, Roberto, gracias, gracias, gracias a las dos, gracias a ustedes. Dios, profe, esperamos, gracias, Carmen. Hay que patear al gris, jajaja, ja, ja, dice Victoria. <laughs> Ay, bueno, pues estas cosas pasan. Yo les pido que ahora, ahora mismo nos mandemos toda la buena energía a Marilena y a ese lugar donde ella se encuentra para que podamos seguir transmitiendo este hermoso mensaje que nos está dando. Hola, saludos Marilena y Roxana, dice Judith. Hola Roxana, saludos. Hola, Ite. Se escucha bien, dice Andrea. Victoria, Anabel, pone carilla de. Enamoramiento de corazoncitos yupi, ahora sí se ve. <laughs> bueno, esto fue al principio, profe querida Carmen Grande, profe, estoy súper entusiasmada, dice Vero, qué maravilla. Gracias por este esfuerzo de acercarnos a esta maestra. Aquí hay una pregunta, le voy a poner aquí para María Este, la voy a pasar a la que venga ella. Buenas tardes, bendecido día, saludos Elena, saludos Rox. saludos desde el estado de México, dice María Angélica, Carmen está bien Profes, pero bueno, Jesús está reencargado. A ver, ya le pongo estrellita. Aquí pregunta, pregunta, sí voy eligiendo las estrellitas mientras están bellas las dos, con paciencia, sí es paciencia, confianza. Y paciencia, que todo está en manos de nuestro hermoso creador y todo es perfecto. Hermosa María Elena, gracias a las dos, las amo. Gracias, Claudia Bella. Aquí otra pregunta de IT. ya está por ahí, ya está por ahí, María Elena. Qué bonito, el guía. Sí, buscadores locos. Ahí está otra vez nuestra bella María Elena. Bueno, pues vamos a, a recibirla una vez más. María, te nos fuiste, pero ya regresaste. Qué bueno. ¿Me escuchas? Yo te escucho entrecortado porque aquí cayó la señal también, aquí el de mi teléfono, pero también uh. es bastante inestable. Bueno, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que sigamos probando? Aquí mucha gente muy entusiasmada, te está mandando un tanto cariño, Marlena, tanto cariño, te quieren tanto, te queremos tanto. No sé, este. Mira, cariño Roxana, y en especial la profe María Elena, tienes a todos tus alumnos ahí, que me decías que los has tenido ahorita, has tenido que eh, cortar el. Eh, eh, yo los, las clases, no, por el mismo tema del internet. Sí. María Elena, ¿qué quieres? ¿Quieres que... Claro, también me ha perjudicado en las clases, por supuesto, pero bueno. ¿Quieres que continuemos con Mira, el programa? Yo te propongo, no Ajá. sé si me estás escuchando. Sí. Yo te propongo lo siguiente, sí, sí. porque ya entregamos la información que era lo importante. Sí. Sí. Entonces, dado sí. eso y para no tener eh, problemas con la señal y todo, yo creo que nos podemos volver a encontrar otro día cuando debe ser un problema de la zona acá porque ahora no estoy en mi casa y ocurre lo mismo. Así es que sí. te propongo que por lo menos de mi parte, ya que les entregué la información, eh, dejemos hasta aquí la entrevista hoy día y más adelante continuamos con otro tema. ¿Te parece? me parece genial, solamente una cosita, porque aquí hubo una duda de alguna persona que pasé ahorita rápido y vi, este taller este, bueno, este taller, perdón, este libro esta, toda esta información es un documento que tú vas a poner en la red y va a ser cada quien lo va a estudiar a su ritmo, chin, ya se cortó bueno, nada le quería preguntar si cada quien lo iba a estudiar a su ritmo o ella iba a estar ahí, pero según entendí cada uno de nosotros va a seguir estudiando eso a, a nuestro ritmo, sí, bajo la señal. Bueno, chicos, miren, se ha hecho lo que se ha podido. Dice aguante, profe, esperamos, qué buena charla. Ese como no quererla si es pura luz, sí, es pura luz. Es pura luz. ¿Cómo son los seres de luz, verdad? Pues, este, a ver, voy a ver si me puedo comunicar y aunque sea vía este así, puedes despedirte de, de las de la gente. Gracias por estar, gracias por su paciencia. María María, pues es que si se cayó, igual se cayó también en el celular. Será un curso libre o cada quien por su cuenta. Yo creo, Jackie, que es, según entiendo ha de ser, porque dice que dura cuatro años y yo, lo que yo entendí, ¿eh? no lo sé ya, ya a ustedes, pero ya no nos aclarará esta Marilena en, otro, en otra ocasión. Ahí está. A ver si la vemos. Sí, es que no, 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 la señal no. Bueno, muchas gracias, Roxy, por esta bella información. Gracias, profe Linda, por esparcir conocimiento, dice. Muchas gracias. Gracias, Roxy, por esta bella información. Ah, todo es perfecto, ross Así es, Isa, todo es perfecto. No hay manera. Bueno, gracias a Dios se pudo entregar esta información que dice María Elena. Yo les agradezco a, a todos y, y pues me gustaría que por lo menos enviar un, un, este, un mensajito de ella. un mensajito de ella de despedida, por lo menos a ver si la, lo podemos conseguir para no que... Ahí está, María. <laughs> mira. Oye, ahora ya estoy en mi celular, ya no hay. ¿Dónde más estar ya? <laughs> Oye, pero, pero mira, quiero darles las gracias a todos por su paciencia, por su cariño. Eh, esto, estos documentos va a estar en un formato que ustedes van a poder descargar, ya así. va a estar en Word va a estar, o en PDF seguramente así es que todo el mundo va a tener acceso a él, yo te voy a avisar bien a ti primero, ya Ok. okay. así es que no se preocupen que lo van a tener todos a la brevedad lo antes Gracias. posible lo vamos a hacer con mucho cariño para todos así que aprovecho de despedirme para que la señal no nos haga más jugarretas aquí en la zona Sí. Se ve que un problema zonal. Y de todas maneras, estoy feliz de haber podido dar esta entrevista y haber podido conversar contigo, Roxana. Tú sabes que te tengo un cariño enorme. Eh, también a todas las personas que te están viendo, un cariño gigante, un abrazo para todos. No saben lo que los quiero y lo feliz que estoy de poder compartir esta misión de amor de Jesús con todos ustedes. Gracias María, gracias, gracias infinitas por este gran esfuerzo que has hecho, gracias por este regalo tan grande que nos das, gracias a Cristian también, este por Cristian, me dijiste, sí, ¿verdad? Por, por, por estar ahí apoyándote, impulsándote y, y bueno, pues estamos pendientes para, para lo que sigue, ¿vale? Fantástico, y, y me encanta tu oferta también de poner tu voz maravillosa sí. para hacer un audiolibro. Lo encuentro, es que lo encuentro divino. Realmente eh, es una hermosa misión que nos va a unir a todos, que nos va a ayudar a, a todos a aprender conceptos espirituales eh, verdaderos, finos, delicados, con sentido común, que los vamos a disfrutar y que nos van a traer tantas respuestas que nos hacían tanta falta. Así es, vamos Así a ver. Así es que abrir. un abrazo, un abrazo para todos, muchos cariños, muchas gracias por su paciencia, perdón por lo de la señal, y sigo pensando que don Sata se puede meter su cola por donde le quepa. <risa> 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 se Ay, le fue igual. Así es, así es, lo, lo logramos. Gracias, gracias, gracias. Y yo le quiero decir al público: esta noche voy a tener un, un programa especial también. Hay muchas manifestaciones, Marilena, demasiadas, demasiadas de ovnis, de cosas, de todo. Yo hoy te envié un, también una manifestación de, de esta mañana bien bonita, que es que mi computadora no, apareció verdad. así de. de, de, de bueno, el caso es que esta noche vamos a hacer una, un, un programa con unos amigos, este, Alfa Bidondo, Dolly Meral, Tamara Meral, así que los esperamos a las 8 de la noche para un programa especial. 8 de la noche, hora de Ciudad de México. Gracias, gracias Marilena, te quiero mucho. ¡Súper! ¡Gracias! Yo bella. también. <laughs> Algún día voy a estar ahí en Chile contigo, yo lo sé. Tienes voy tu casa. Ir. Gracias. Gracias, gracias. Eso. Ya, un abrazo para todos. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo y ya vamos a estar en contacto nuevamente. Así es, bye, bye, bye. Ya, chao. Hasta la próxima. Hola, hola. Ese es un final como la, los del cine. <laughs> Muchísimas gracias. No les di las gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos con tanto nervio y con tanta cosa de, de estar con Marilena y la conexión y eso. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Sé que algunas preguntas se quedaron ahí, este, pues, sin responder. Pero no se preocupen que todas las preguntas van a ser respondidas en cuanto volvamos a, a tener otra charla con nuestra querida María Elena. Y les agradezco mucho su paciencia y su cariño. Los espero esta noche, los que puedan, a las 8 de la noche en un programa especial que se va a llamar Avistamientos en Texas. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Besitos a todos. Los quiero. Sean felices. Vivan en paz. Feliz fin de semana. Bye.